Okay. Before we get going, we need to take care of some items of business here. Okay. This is just waiver form. It's basically saying you're taking this of your own free will. Nobody's forcing you or coercing you or anything of that nature. Okay. Okay, you can agree with that. If you can agree with that, just sign that there. Okay. I do feel coerced into taking this. And how do you feel? I mean, let me explain this to you. Nobody's making you take this test. If you don't want to, you can walk right out that door. And what happens to me? You walk out the door and they take you back up to your car. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió en 2004 y que consiguieron resolver bastante rápido porque el culpable le contó a su familia todo lo que había hecho. Así que como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. La mujer de la imagen era Lori Kay Shores, nacida el 31 de diciembre de 1976 en California. De ella se sabe que fue adoptada por Thelma y Gerald Shores y que tras su divorcio en 1987 se trasladó junto a su madre adoptiva a Orem, una ciudad de Utah. En el 94, durante un viaje con amigos a Lake Powell, Lori conoció a Mark Hawking y a partir de ahí se hicieron inseparables. 5 años después, la pareja contrajo un matrimonio y tanto sus amigos como sus familiares estaban impresionados por la relación tan fuerte e íntima que tenían. Además, Mark era cariñoso, trabajador y solidario, en definitiva, el hombre perfecto. Para el momento de los hechos, Lori era una joven de 27 años, ambiciosa y trabajadora, que ocupaba un puesto de subgerente en Wells Fargo. Sus colegas decían que era dedicada, inteligente y muy decidida. Por su parte, Mark se había graduado en la Universidad de Utah y estaba preparándose para asistir a la Escuela de Medicina. De hecho, en 2004 tenían planeado mudarse a Chapel Hill, en Carolina del Norte, porque al hombre le habían admitido en una facultad de allí. Antes de la mudanza se enteraron de que Lori estaba embarazada de 5 semanas, así que se puede decir que todo iba viento en popa en su vida. Sin embargo, algo sucedió, porque de repente el 19 de julio la mujer desapareció sin dejar ni rastro. El 19 de julio de 2004, a eso de las 10 de la mañana, Mark llamó al 911 para denunciar que su mujer había desaparecido. Según él, la vio por última vez a primera hora cuando salió en su coche para ir a correr a un parque que había cerca de Salt Lake City. Pero tras varias horas no había vuelto a casa, ni tampoco había ido a trabajar. A las 10:46 de la mañana volvió a llamar al 911, pero en esta ocasión para informar que había encontrado el vehículo de Lori estacionado muy cerca del parque. Por desgracia, los agentes no hicieron nada, ya que tenían que pasar 24 horas para comenzar a investigar. La noticia de la desaparición de Lori se difundió e inmediatamente la comunidad local se reunió en torno al desconsolado esposo para apoyar y ayudar en la búsqueda de su mujer. Un día después, con la policía ya implicada en el caso, la familia hizo un llamamiento ante los medios de comunicación por si alguien podía aportar algún tipo de pista. Lamentablemente, no hubo éxito. La creciente atención de los medios en torno al caso impulsó aún más los esfuerzos de búsqueda. Debido a esto, varios voluntarios y agencias policiales recorrieron la ciudad con la esperanza de encontrar algún rastro de la mujer. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a sospechar de Mark.
Y es que, según ellos, su comportamiento no se correspondía al de un marido preocupado y afligido que siente de verdad la desaparición de su esposa. Los agentes decidieron analizar la versión que dio Mark sobre el día de los hechos, y fue ahí donde descubrieron varias cosas inquietantes. Para empezar, el hombre contó que la mañana del 19 de julio, Lori salió a correr temprano, pero las imágenes de vigilancia de la zona no corroboraban ni su historia ni la ubicación de la mujer. I've been over at his office all day. Okay. They're just sitting up there just a little bit before you came out. What I need you to do is kind of just tell me in your words what's been going on so far today. My wife got up at 5 this morning and went running. And I stayed in bed. I woke up at 8 and she hadn't awakened me when she got home and showered and went to work at 7. At least I thought that's what had happened. Okay, so you went looking up there. When did you decide to call the police? Right away. Right. I tried before I left the apartment, but it was busy. So I grabbed my phone book. What number did you dial, do you know? Dispatch. Además, entre sus dos llamadas al 911, mientras en teoría estaba intentando encontrar a su esposa, varios testigos le vieron comprando un colchón nuevo. Con todo esto, solicitaron una orden para registrar la casa del matrimonio. Aquí, los investigadores forenses descubrieron rastros de sangre por toda la casa, sobre todo en el cabecero de la cama de matrimonio y también en un arma blanca que había dentro de un cajón del dormitorio. Tiempo después se supo que esa sangre pertenecía a Lori. Otra cosa que llamó la atención de los agentes fue que en la casa estaban las llaves del coche de Lori. Y es que si la mujer había conducido hasta el parque para ir a correr, dichas llaves tendrían que estar con ella y no ahí. Por si esto fuera poco, en la vivienda también encontraron una carta escrita por la mujer que decía lo siguiente: odio volver a casa del trabajo porque me duele estar aquí. No puedo imaginar la vida contigo si las cosas no cambian. Tengo a alguien con quien no quiero pasar el resto de mi vida a menos que se hagan cambios. El vehículo de la mujer también estaba lleno de pruebas. En los asientos traseros había rastros de sangre y el asiento del conductor había sido ajustado para alguien más alto que ella. Pero de repente, durante la investigación, hubo un extraño giro en los acontecimientos. El 24 de julio, es decir, 5 días después de la desaparición, la policía encontró a Mark deambulando solo sin ropa por un motel de Salt Lake City, motivo por el cual fue ingresado en la unidad de psiquiatría de un hospital. Ese mismo día, cuando sus hermanos fueron a visitarle, Mark les confesó algo que les dejó impactados. Él había acabado con la vida de su mujer. Todo comenzó porque Mark contó a su esposa y a su familia que se había graduado en la Universidad de Utah y que se estaba preparando para asistir a la escuela de medicina. Pero eso era mentira. En realidad, Mark nunca terminó la universidad y trabajaba como conserje en el turno de noche. El hombre abandonó los estudios en 2002 y durante un tiempo hizo creer a todos que iba a clases, que estudiaba y que preparaba trabajos de final de curso. La mentira llegó hasta tal punto que viajó por todo el país para fingir que iba a entrevistas en diferentes facultades de medicina. Además, falsificó documentos, incluido un expediente universitario y una carta de aceptación de la Facultad de Medicina, para así mantener la ilusión de éxito. Mark contó a sus hermanos que Lori descubrió la verdad. Un día, la mujer llamó a la Universidad de Carolina del Norte para preguntar sobre las opciones de vivienda que tenían mientras su marido estudiaba allí. Durante esta llamada, Lori supo que Mark no estaba inscrito en la escuela de medicina y que tampoco había ningún registro de su solicitud.
Esta revelación llevó a la mujer a investigar más y finalmente descubrió el alcance del engaño de su marido. Con toda esta información en su poder, la noche del 18 de julio, Lori se enfrentó a él. Y ya en la madrugada del 19, presa del pánico, Mark le disparó a su mujer con un rifle calibre 22 mientras dormía. Antes de llamar al 911, se deshizo del cuerpo en un vertedero y también del colchón de la cama, que estaba lleno de sangre. Después se fue a comprar uno nuevo y preparó todo para que pareciera que su esposa se había ido a correr por la mañana. Al día siguiente, los hermanos de Mark contaron ante la policía lo que éste les había dicho. Aunque estaban delatando a su hermano, sabían que era lo correcto para Lori y su familia. Con la confesión de Mark en la mano, la búsqueda de los restos de Lori pasó de ser una misión de rescate a una operación de recuperación. Los investigadores centraron todos sus esfuerzos en el vertedero donde el hombre se había deshecho de su cuerpo. Finalmente, el 1 de octubre de 2004 y tras una búsqueda incansable, encontraron a la mujer en dicho vertedero. El cuerpo estaba severamente descompuesto debido al paso del tiempo y a las duras condiciones, lo que hizo que el proceso de identificación fuese más complicado. Aún así, gracias a los registros dentales, las autoridades pudieron confirmar que se trataba de Lori Hacking. Los forenses no pudieron determinar si Lori estaba embarazada y tampoco encontraron el arma que acabó con su vida. Sin embargo, con el descubrimiento del cuerpo ya se podía probar que la mujer había sido asesinada. El 30 de octubre, Mark, de 28 años, fue acusado de asesinato en primer grado y obstrucción a la justicia. Durante la lectura de cargos, el individuo se declaró no culpable. En ese momento, Thelma, la madre de Lori, que estaba en la sala, gritó a su yerno por prolongar la agonía de su familia. Al declararse inocente, Mark continúa lastimándonos. Declaraciones de Thelma, madre de Lori. I couldn't imagine why he started this intricate web of lying. We were all caught up in it. We were genuinely caught up in it. We lived it with him. We lived that lie. I said, even then, if you had told us, you know, explain something, we would have stood by you. We would have tried to help you, you know. But instead, you chose to murder Lori and your own child. Why? Parece ser que los abogados del hombre querían utilizar para su defensa una supuesta enfermedad mental. Cuando Mark tenía 20 años, se cayó desde una altura considerable y esto le provocó una lesión en la cabeza. Así que los letrados pensaron que este daño cerebral podría respaldar su argumento. Pero las pruebas en su contra eran muy contundentes, porque incluso había imágenes del hombre tirando el cuerpo de su mujer en el vertedero. Debido a esto, y para evitar la pena capital, en abril de 2005, Mark Hacking se declaró culpable del asesinato de su esposa. Públicamente admitió que el 19 de julio de 2004 utilizó un rifle para acabar con ella mientras dormía. Durante la audiencia, que duró unos 10 minutos, Mark no mostró signos visibles de emoción. Thelma contó tiempo después que la confesión de su yerno la dejó helada, pero que se sintió aliviada de que finalmente asumiera la responsabilidad de sus actos. 2 meses después de la vista, Mark fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía pintó una imagen inquietante de este hombre, quien había vivido una vida de engaño. También creen que inventó o embelleció la historia del embarazo de Lori para ganarse la simpatía de la gente y así desviar la atención de sí mismo durante la investigación. Como homenaje a Lori, su madre creó un fondo de becas con su nombre para la escuela de negocios. Dicho fondo va dirigido a mujeres que han estado en desventaja por dificultades familiares, financieras o abuso. Por otro lado, los padres de la mujer quitaron el apellido Hacking de la tumba de su hija porque querían desvincularla todo lo posible de Mark.